Bueno, continuamos con más información. Seguimos hablando de la emergencia a nivel internacional, específicamente tras el sismo de 7.3 grados en Venezuela, que afectó también Colombia con 7 grados y también Trinidad y Tobago. Acá tenemos un video que nos ha venido en este momento a la sala de reacción, compartido a través de usuarios. Vea usted, este es el momento exacto de el... Vea usted, es impactante. El momento exacto donde se quiebran todos los cristales de este centro comercial después del sismo. Escuche usted, en el momento del sismo ocurre esto. Bueno, este es el momento exacto donde pues revientan prácticamente todos los cristales después de este fuerte sismo. Hablamos de 7 grados acá en Trinidad y Tobago, 7.3 en Venezuela, en Colombia de 6 y en El Salvador de 4. Hablamos de varios estados, 7 específicamente estados afectados acá en Venezuela, incluyendo la ciudad capital, Caracas. En ese momento fueron evacuados centenares de personas de centros comerciales, centros educativos, centros empresariales. También pues había una aglomeración de personas en apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. También fue evacuada del Palacio Central al momento que ocurre esta situación del sismo, un terremoto ya declarado prácticamente. Posteriormente también en las calles se corta el fluido eléctrico en varias zonas urbanas, lo cual también afecta la circulación de vehículos. Todos corren de diferentes lugares buscando un lugar donde ponerse a salvo. Hay que recordar que hasta el momento van 33 réplicas, según informa el Sistema de Sismos de Latinoamérica. 33 réplicas después del sismo de 7.3 grados, todos de magnitud menor, y hasta el momento ocurre esta situación. Se habla también de una alerta de tsunami, no oficializada, pero se habla de alerta de tsunami en las costas de las playas de Venezuela y también en Trinidad y Tobago. Estaremos ampliando esta información, estaremos al pendiente para que usted esté completamente informado, y también a la comunidad venezolana y colombiana acreditada en nuestro país.